decía que el objetivo de la rueda de prensa de hoy es eh, bueno ofrecer una valoración eh, más pausada y más en profundidad de las detenciones y de la operación eh, policial de, del otro día. Una vez eh, bueno contamos con, con más información eh, poder, como digo, hacer una valoración más más pausada. Y en primer lugar tenemos que denunciar eh, que tras esas detenciones y tras eh, las otras dos operaciones que han precedido eh, a estas eh, últimas detenciones, eh, constatamos que se está construyendo un nuevo eh, sumario eh, político, que lo que pretende es eh, condenar eh, actividades políticas. Eh, en este caso, tomando como eh, excusa los actos de recibimiento a presos eh, políticos vascos. Eh, por eso me acompañan hoy eh, Ollana San Vicente, eh, Anchón eh, López Ruiz, Aymar Altuna. Cai Saez de Guilaz, Ollana Garmendia y Pipe San Epifanio. Todos ellos, todas ellas, eh, militantes de Sortu, militantes de esta, de esta organización, y todos ellas, todos ellos y todas ellas eh, en el punto de mira, en la diana, de esta, eh, como digo, eh, nueva operación político-judicial, de este sumario eh, político-judicial eh, en ciernes. Decir que. Esto, que para nosotros constituye una agresión antidemocrática, eh, viene a sumarse al comienzo del juicio eh, por la causa 13-13, eh, que tendrá lugar el próximo, el próximo lunes. ¿no? En definitiva, eh, ambos eh, sumarios, ambas causas, eh, son causas políticas, eh, por tener en, en, en su origen, en su base, actividades políticas que, como luego diré, eh, son eh, no solo legítimas, sino incluso legales, eh, y ambas. Bueno, eh, operaciones, ambos sumarios eh, tienen en el punto de partida eh, actividades eh, que tienen que ver con eh, bueno, la organización de recibimientos eh, a presos políticos, la asistencia eh, a esos presos y la defensa, en definitiva, de esos presos y de sus eh, familiares. En lo que se refiere a la valoración, eh, quisiera subrayar cinco ideas. La primera es, eh, ¿quién se encuentra detrás? de esta nueva operación de este nuevo sumario político ¿Y, y, y qué objetivos tiene lo primero que hay que decir hay que denunciar es que hoy es el día en el que a pesar de que ya se han producido en relación a esta causa en construcción que estoy denunciando tres operaciones policiales no hay un solo auto judicial es decir el impulso de esas tres operaciones que en los tres casos se han saldado con detenciones ha provenido exclusivamente de la Guardia Civil y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y esto nos parece bastante eh, significativo. En segundo lugar, ¿en qué contexto se han producido y se están produciendo eh, estas operaciones y la construcción de este nuevo sumario que estoy denunciando? Se produce en un contexto en el que, eh, a pesar de mucho más tarde de lo debido y de forma mucho más lenta e insuficiente de lo debido, se están produciendo avances en la cuestión de los presos políticos vascos. Se está avanzando hacia la normalización de la política penitenciaria y, por lo tanto, hacia el respeto de los derechos de esos presos y sus familiares. Es en ese momento en el que, como digo, se produce, por un lado, el juicio del próximo lunes y, por otro, la construcción eh, de este nuevo sumario político. Lo que nosotros concluimos de todo ello es que en el Estado español existen poderosos sectores. Eso que denominamos Estado profundo, eh, o las cloacas del Estado, que están eh, actuando eh, activamente en contra de todo atisbo de solución, no solo o no ya, a la cuestión de los presos políticos vascos, sino a, la, a cualquier avance que pueda producirse en el sentido de avanzar hacia un escenario de soluciones políticas y democráticas, a lo que no es más que un conflicto, o sino un eh, conflicto de naturaleza política. ¿no? Esto demuestra, como hemos denunciado en muchas ocasiones, que la paz cuenta con poderosos enemigos en el Estado español. En segundo lugar, queremos denunciar, tal y como hicimos el otro día, tras conocer las detenciones, que con estas detenciones y con este sumario político, al igual que con ese juicio que, como digo, comenzará el próximo lunes en la Audiencia Nacional, se pretenden criminalizar, se pretenden perseguir y castigar. Actividades políticas que no solo son lícitas o legítimas, sino que también son legales, y así lo ha manifestado en más de una ocasión la propia Audiencia Nacional al referirse a los actos de, de recibimiento a, a presos políticos vascos. Actividades amparadas eh, en el derecho a la libertad de expresión, tal y como recientemente también ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación eh, a Tasio eh, Erquicia, ¿no? Eh, lo que nosotros nos preguntamos es por qué se pone el foco de forma tan insistente en esos actos de recibimiento a presos políticos vascos. ¿Por qué se trata de criminalizar esos actos y toda labor de asistencia o de defensa de sus derechos y de los derechos de sus familiares? Pues por dos motivos. A nuestro entender, por dos motivos. En primer lugar, porque se trata de desviar el foco de la cuestión esencial, de ocultar la cuestión esencial, y es que a esas personas y a sus familiares... Se les han conculcado derechos y se les están conculcando derechos todavía hoy en día. Se les ha aplicado y aún hoy se les sigue aplicando una política penitenciaria de auténtica excepción. Eso es lo que se quiere ocultar. Pero en segundo lugar se quiere ocultar una segunda cuestión. A nuestro modo de ver es lo realmente trascendente y es la impunidad de la violencia del Estado, la absoluta impunidad de la que han gozado y aún continúan gozando los responsables de esa violencia del Estado. Porque si hablamos de actos de recibimiento a presos políticos vascos, es porque han estado presos, en algunos casos durante décadas, y como he dicho, siendo víctimas de una política de auténtica excepción. La pregunta es, ¿cuánto han pagado los responsables de la violencia del Estado? ¿Cuánto han pagado los criminales de la guerra sucia? ¿Cuánto han pagado los torturadores? Os pues voy a dar un dato. En el informe oficial encargado eh, por el gobierno eh, vasco se constataban eh, más de 4.000 casos de tortura. Pues bien, de esos 4.000 casos de tortura no ha habido ni un solo policía, no ya encarcelado, sino ni un solo policía autor o responsable de esas torturas ha sido siquiera investigado y encausado. Esa es para nosotros la cuestión esencial. Ese es el debate. El problema no son los actos de recibimiento a los presos políticos vascos. El problema es la absoluta impunidad de la que aún a día de hoy continúan gozando los responsables de la violencia del Estado. En tercer lugar, la tercera idea que queríamos trasladar es que la responsabilidad de este sumario jurídico-político en ciernes, en construcción, y de las... Detenciones del otro día no es exclusivamente de la Guardia Civil o de la Audiencia Nacional. La responsabilidad también es en parte de todos aquellos medios, de todas aquellas fuerzas políticas que día sí y día también eh, continúan criminalizando esos actos de recibimiento a presos políticos vascos, continúan criminalizando el trabajo de asistencia y de defensa de los derechos de los presos y sus familiares. En este sentido les llamamos una vez más a la responsabilidad. O sea, les pedimos que no colaboren en absoluto con la agenda de los enemigos de la paz, que no contribuyan a sentar las bases que luego permiten las detenciones o detenciones como las del otro día o la construcción, como digo, de sumarios de naturaleza eh, política como la que hay, eh, nos trae eh, aquí. Que dejen de colaborar con los enemigos de la paz, porque o se está con la paz o se está con los enemigos de la paz. No hay eh, término medio. La cuarta idea, la violencia de ETA desapareció, desapareció hace tiempo de la ecuación política vasca y de las vidas de los y las ciudadanas vascas. Sin embargo, desgraciadamente, tenemos que constatar que la violencia del Estado perdura, que diez años después de la conferencia de Ayete, en este pueblo sigue el Estado español, continúa construyendo sumarios políticos, con, continúa enviando a la Guardia Civil a detener a ciudadanos y ciudadanas vascas, a detener independentistas vascos. En este sentido nos preguntamos, ¿cuándo van a desaparecer los juicios políticos, la Audiencia Nacional, la Guardia Civil de nuestras vidas? En definitiva, ¿cuándo va a hacer el Estado español lo que ya hizo ETA? ¿Cuándo va a retirar su violencia política de la ecuación política vasca? ¿Y cuándo va a apostar de una vez por todas por una estrategia democrática, en definitiva, por una solución política y democrática al conflicto vasco? La quinta y última idea. Este pueblo, esta sociedad, tomó una decisión hace tiempo y es la de vivir en paz, la de construir una convivencia realmente democrática. Y no va a aceptar que nadie, no va a aceptar que el Estado español trate de devolverla al pasado. No lo va a aceptar. En este sentido, queremos enviar un mensaje de, de confianza. No tenemos la menor duda de que por encima de todos esos intentos de agresión, de sabotaje a ese camino que hace ya tiempo emprendió este pueblo, este pueblo, esta sociedad va a alcanzar la paz y la libertad. No obstante, en ese camino ha resultado y va a continuar resultando esencial la movilización y la defensa de la paz, de la libertad y de una solución política y democrática. Por eso eh, invitamos, llamamos a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones que este próximo sábado van a tener lugar en Bilbo y en Donosti, en denuncia de ese juicio que va a tener lugar este lunes en la Audiencia Nacional, pero sobre todo para exigir el fin de toda represión, el fin de los macrojuicios políticos, el respeto a los derechos nacionales de este pueblo y, como he dicho, una solución política y democrática al conflicto vasco. alisto, orduan, mi esker, herriro eretan, urren arte, gero arte.